Madres Emprendedoras, episodio 93. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast, el programa en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro que sí, cómo organizarse y mantener ese equilibrio que necesitamos para ser unas madres felices y unas mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy, este episodio vamos a dedicar a todas aquellas mamitas que preparan el desayuno en las diferentes horas de sus hijos. ¿Por qué? Porque tienen hijos de diferentes edades y uno entra a una hora y otros entran a otra. Por ejemplo, es mi caso. Mis hijos los primeros se van tempranito. 6 de la mañana ya están yéndose, es decir, 5 y media de la mañana yo ya tengo 5 y 20, perdón, ya los desayunos listos. Y bueno, mi otro hijo, el que está en la universidad, él sale más tarde, tipo 9 de la tarde. Y bueno, como se queda hasta más de noche, él se levanta más temprano. Y tipo, o sea, más tarde quiero decir, y el tipo 7 de la mañana, él está desayunando. Y pues eso es una de las ventajas de trabajar en casa, de pasar en la casa y poder disfrutar y servir con mucho amor a nuestros niños los desayunos. Bueno, ahí está esa dedicación. Y bueno, hoy Quito, estamos desde, recuerden, este podcast se transmite desde Quito, la capital del mundo, desde la mitad del mundo. Estamos hoy miércoles 23 de enero del 2019, miércoles ya, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas. Recuerden, estamos en este maravilloso ciclo de neuroventas. Estamos hoy, nos toca el número 4 y vamos a hablar sobre el valor simbólico. Realidad, en realidad, que esto aporta muchísimo saber estos conceptos provocados de las neurociencias y que nos van a ayudar a mejorar nuestra estrategia de ventas. Ya lo van a ver que sí es así. Y bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Los 4 conceptos básicos para tomar decisiones. Veremos también las diferencias entre un valor simbólico y el precio. También veremos sobre las memorias y las percepciones, que son ese tema de las percepciones, y cómo podríamos modificar una percepción. Así que el programa de hoy está interesantísimo, no se lo pueden perder. Pero no sin antes, permítame invitarles a que voten por los cursos online, estos cursos que estamos trabajando intensamente, con mucho amor, con mucho trabajo, sí, para estas madres emprendedoras. Son cursos online en los temas de emprendimiento, de ventas, de marketing, cursos también para equilibrio, energía y salud de la madre emprendedora. Van a estar disponibles en katiaman.com, así que en el formulario de contactarlo pueden dar sus votaciones, y en la parte de los cursos pueden revisar qué cursos son los que se plantean y que estamos trabajando ahorita para ver con qué prioridad se los sacan. Y bueno, miren que ya estamos en el episodio 93 y ya mismo se acercan, nos faltan 7 episodios más para llegar al programa 100. Y así que estamos realmente muy contentos, muy contentas de estar aquí siempre, hasta el momento, 3 veces por semana. Así que el programa 100 va a ser este viernes 8 de febrero, el mes que viene. Así que bueno, quiero sortear 5 consultorías online sobre marketing y negocios online para las personas que quieran emprender, para esas madres que no saben cómo hacerlo y que quieran tener una guía, una orientación. Pues de estas consultorías les va a venir de perlas. O las personas que de pronto ya tienen un negocio y que de pronto lo que quieren, o tienen un negocio físico, también aplica, y que quieren tener presencia online a través de redes sociales y todo, pues les va a ayudar muchísimo estas consultorías. Así que deben estar pendientes. Ya pueden entrar a igual el formulario de contactar y decir quiero la consultoría y decirme por qué. Después va a haber el sorteo el viernes 8 de febrero, así que ya está abierta el sorteo. Pueden entrar, o sea, está abierto este concurso que vamos a sortear por el capítulo, por el episodio 100 del programa de Madres Emprendedoras. Y bueno, ahora sí, sin más demora, vamos a entrar en materia.
Vamos a hablar sobre, como habíamos dicho en nuestro ciclo de neuroventas en el episodio número 4, sobre el valor simbólico. Bueno, recordar que el primer episodio habíamos hablado cómo las neuroventas son diferentes a las ventas tradicionales. En el segundo, en cambio, vimos cómo las neurociencias, toda esta tecnología, todo este estudio, todas estas ciencias nos ayudan a tener más herramientas para proyectar mejor nuestras ventas en nuestros negocios. Y como el tercer capítulo, en la semana pasada vimos el proceso de decisión. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del consumidor cuando está en ese proceso de comprar, ¿no? Todo esto enfocado para las ventas, claro que sí. Y bueno, les quería comentar ¿qué les iba a decir? Se me fue. No, bueno, vamos a empezar ya con el tema. Vamos a ver una cosa, y eso que sí a quien no le ha pasado, hay que tener en cuenta que las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué me refiero. Pues imagínense, solo por poner un ejemplo, no es lo mismo un Ferrari que un Pichirilo. Tienen valores simbólicos diferentes y por eso el precio, ¿no? Ya vamos a ver a lo largo del episodio, vamos a ir desarrollando algunos ejemplos. Ah, ojo, eso les iba a comentar y es lo que se me fue hace un rato. Recordar que todo este ciclo está basado sobre un fabuloso libro, que lo tengo aquí en mis manos, es Véndele a la Mente y No a la Gente, de Jürgen Klarik, es especialista, está basado sobre esto. Entonces, a ver, ahora la pregunta es, y te voy a plantear esta pregunta al inicio y lo mismo va a quedar como tarea para el final, que sería, ¿cuál es el valor simbólico de tu producto, de tu servicio? ¿Sí? Hay que ver, ¿qué valor simbólico estamos supliendo ahí con nuestro producto, nuestro servicio? Ya vamos a ver que es importante identificar esto en nuestros productos para elaborar nuestras estrategias de venta, que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, habíamos hablado, les había dicho que vamos a hablar sobre los cuatro conceptos para tomar una decisión. Y bueno, partimos de, y está clasificado o dividido en porcentajes dependiendo del impacto de estos cuatro conceptos. El primero es tu opinión individual. Es decir, tú como ser individual ya tenemos prejuicios ya instalados en nuestra mente, tenemos nuestras propias opiniones sobre la vida, sobre ciertos aspectos, y esto sí que toma en cuenta, pero es el que más aporta en este proceso de tomar una decisión de compra, y aporta aproximadamente, según el libro, un 15%. Es menos importante que los otros de los cuatro que vamos a ver. Otro concepto que es importante es la cultura. Igual, este sí que es muchísimo más relevante. Esto tiene que ver muchísimo con la cultura que se desarrolla en cada país. No es lo mismo, por ejemplo, la cultura ecuatoriana que, por ejemplo, la cultura china. No es lo mismo la cultura de los Estados Unidos a la cultura que tiene México. No es lo mismo. Y sí que esta cultura, el tema de la cultura hace que cambie las percepciones de las personas dependiendo la cultura. Esto es como contestar la pregunta, ¿cómo te gustaría ver las cosas? ¿O cómo lo ves? Entonces esto implica mucho el tema de la cultura, ¿no es cierto? Y esto aporta, como había dicho, es un poco más relevante, aporta el 30% del porcentaje de decisión de compra. Así que, ojo, tomar en cuenta muchísimo. Recuerden que cuando estemos hablando a nuestro nicho de mercado, el tema de la opinión individual que va a tener cada persona va a tomar un impacto. El tema de su cultura, por eso, si es que yo estoy vendiendo algún producto, y por ejemplo aquí en el Ecuador no es lo mismo que si yo le vendo a alguien de la sierra que a alguien de la costa o a alguien del oriente, no es lo mismo, a pesar de que estamos en un mismo país. Incluso imagínense, dentro de cada región ya hay percepciones diferentes de ver la vida, es parte de la cultura, ¿no? Vamos con el tercer concepto, y es tu biología. ¿Qué quiere decir? O sea, algo que sí compartimos todos los seres humanos, independientemente del país en donde vivamos, y es que son esas cosas fundamentales, porque somos seres humanos. Sabemos lo que es sentir hambre, sabemos lo que es sentir
esos códigos reptilianos que habíamos hablado, lo más básico de lo básico, porque todos venimos y todos somos partes de ser seres humanos. Así que, y ojo, que sí que ayuda muchísimo a veces entender más la biología que en sí el propio marketing para poder hablar sobre este concepto de biología y cómo aplicaría este concepto en la toma de decisiones. Este sí que es más fuerte, es el 55% según el libro del proceso de decisión, y es como ese reptilote que vive en nosotros, en nuestra biología, que es el que nos hace reaccionar y hacer las cosas de compra. Todos estos temas, como lo ven, están interrelacionados y son realmente muy interesantes. Vamos con el último concepto, y ahí sí que es, wow, el top de los top, el valor simbólico. El valor simbólico se origina, y wow, y esto sí que es interesante, yo cuando lo leía también decía, este valor simbólico se origina entre, ojo, atención, entre la biología y la cultura, es decir, de tu esencia reptil, con esas percepciones, con esa forma de ver la vida que va preconcebida o instalada por la cultura en la que tú vives. En medio de estas dos se va originando ese valor simbólico, es un valor transversal, como digo, que tiene que ver o que engloba tanto a tu biología como la cultura que tú tienes. Eso es muy importante. Ahora, ojo, el valor simbólico, wow, este sí que es muy poderoso. De hecho, la gente paga mucho, incluso a mayor valor simbólico que le dé. O sea, es el más poderoso de los cuatro conceptos que habíamos visto. Este valor simbólico puede ser entre minimizar el miedo, el orgullo, el estatus, puede cubrir carencias. Y, ojo, si es que nosotros llegamos a identificar ese valor simbólico en nuestros productos o servicios, podemos llegar a conectar, a hacer una conexión emocional con nuestro consumidor. Así que nuevamente va la pregunta, ¿cuál es el valor simbólico de las cosas que tú vendes? Y bueno, vamos a sacar unos cuantos ejemplos, ponen algunos. Recuerden, en el curso de neuroventas vamos a hablar muchísimo más en detalle, aterrizando estos conceptos más ya a nuestros negocios. Así que, bueno, les recomiendo que si quieren que se saque este curso de neuroventas, primero lo pueden botar. En todo caso, ¿qué ejemplos? Por ejemplo, los plásticos versus los vidrios. El valor simbólico ahora es del tema de cuidar el planeta. Por ejemplo, en Chile entiendo que es prohibido utilizar los plásticos. Ya no se puede utilizar plásticos. Va el tema del vidrio. ¿Y por qué? Porque ahí va, como decía, ese valor simbólico de que no, estamos destruyendo el planeta. Incluso están circulando por las redes sociales, imágenes impactantes de cómo hay tanto plástico en los océanos, cómo están muriendo animales. Todas estas escenas de alguna manera están llenando ese valor simbólico que tenemos todos de cuidar el planeta. Y claro, en unos países está más que en otros, pero sí que, ¿o a poco a ustedes no les ha pasado que cada vez que se toman o compran algo en plástico? A mí me pasa. Aquí, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay esa prohibición de los plásticos, todavía hay un auge, todo el mundo hay botellas de agua en plástico y todo en plástico, todo es plástico, ¿no? Las fundas, incluso vas a comprar un pedazo de pan y ya te quieren dar la funda, o vas a comprar algo pequeño, entonces no, ¿sabe qué? Yo, por favor, al menos yo, no me dé funda, espero, no, lo guardo en mi cartera, no pasa nada, me evito la funda. O de pronto yo trato de utilizar, hablando de los almuerzos escolares, de las colaciones de mis hijos, a veces les mando, tengo esas botellitas de aluminio donde ahí se les manda el líquido, obviamente para no estar comprando ni por economía, que bueno, me voy del tema, ni por economía, pero ni por salud, y por este tema que estamos hablando de los plásticos versus el vidrio, ni por el tema del cuidar al planeta, estar consumiendo tanto plástico. Incluso por eso la industria del PET, del plástico, está tendiendo a la baja en algunos países más que en otros, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir, imagínense el impacto del valor simbólico que tiene esto. Por ejemplo, otro valor simbólico, igual, que sí que llama la atención, es ¿por qué es tan
¿Por qué? ¿Cuál, o cuál es el valor simbólico de que te vendan 6 metros de tierra en un cementerio? ¿Cuál es ese valor simbólico? Es realmente entregar tranquilidad, descanso, para que haya un descanso eterno para tu familia. Y eso es lo que venden los cementerios, ¿no? Que al momento que tú estás viviendo algo malo, la pérdida, el dolor, el sufrimiento de un ser querido, pues ellos se encargan de todos y tú sí, de la vida puedes. Incluso hasta por eso hay esos planes que te venden desde antes, que tú te prepares para no poner en aprietos a tu familia y te venden esa tranquilidad del momento que pasara, pues, la muerte, ¿no? Imagínense, mire, ese es el valor simbólico en este ejemplo. Vamos con otro. Los paquetes vacacionales. ¿Qué te venden los paquetes vacacionales? En sí no te venden el paquete como tal, sino te venden el valor simbólico de los recuerdos en familia, esas fotos inolvidables que te vas a tomar en un lugar paradisíaco, en un lugar chévere, en un lugar de descanso. Son recuerdos en familia. Eso, ese valor simbólico es el que aplica a los paquetes vacacionales. Vamos a ver otro que se me pareció wow. No me sentí muy identificada, les comento, pero seguramente hay muchas mujeres que sí. Estoy hablando de los anillos de matrimonio. Que los hombres hacen esto como por miedo y para reservar a la mujer. Es decir, esta y ya cuando le entregan el anillo, y es un valor simbólico en general ya implantado en la sociedad, pues ya te ven con anillo, ya sabes. Que no, o el hombre que quiera de pronto verte, pero ya te ve con anillo, no, 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 ya no puede, ¿no? Y el hombre que te entrega el anillo es el que está reservándote a ti para el matrimonio, ¿no? Entonces, eso, e incluso después menciona en el libro que estos anillos, que la mujer pregunta, bueno, ¿y dónde lo compraste? Porque si sabe dónde lo compraste, y me estoy adelantando un poco al tema que íbamos a hablar un poquito más adelante, pero es que si es que lo compraste en un lugar caro o un lugar barato, que si es que es un lugar caro, pues sí, esto compromete, no por el tema que sea caro, sino que realmente demuestra el interés que te va a cuidar esa persona, y eso lo ve la mujer. Igual pueden haber casos y casos, como digo, yo no me he sentido identificada tanto en esto, pero vale el término como para analizar estas concepciones de los valores simbólicos en cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, para los caballeros, un reloj, no es lo mismo utilizar un reloj anillado, un Rolex, por ejemplo, que es un antes de, solo por el mecanismo de ver la hora, que lo podrías hacer con cualquier reloj que te pueden vender en el centro, lo más de barato. Sino que obviamente es un instrumento de admiración, una persona que está bien vestido, un hombre con hablando de hombre, esto también aplica para la mujer, ¿no? Pero acá lo enfoca como para el hombre. Es que es un instrumento de admiración, de dominación y de supervivencia. Estos son los valores simbólicos enlazados a estos relojes de alta calidad. Incluso hay unas que también me llamaba la atención, esto no está en el libro, pero por ejemplo sobre los esferos, los Mont Blanc, esos carísimos que te vienen en una caja y o sea, es todo lo que te proyecta, ¿no? Obviamente, si tú, esto va para todas las personas que tienen un alto nivel y son gerentes y quieren proyectar intelectualidad, prestigio, pues te vienen estos esferos que digo, los Mont Blanc, te vienen con una. Porque dijera, es un esfero que tiene tinta, ¿no? Pero ya. O sea, aquí, como decía, este es la variación, ¿no? No es algo funcional que estoy vendiendo algo simbólico. Y pues tiene toda la estructura en la caja en la que viene el esfero. Y wow, sí que es interesante. Y solo por venderte. Y para las personas, obviamente, que necesitan, recuerden que antes decíamos que estos valores simbólicos cubren carencias, o sea, el tema de decir, ah, es que soy importante, es que soy muy intelectual, es que soy pues, elegante, sofisticación, todas estas cosas son valores simbólicos que de pronto estas marcas han conseguido vender y se enfocan a un tipo diferente de persona. El objetivo, la funcionalidad, o sea, tú puedes escribir con un Bic que encuentras a 35 centavos y en estos Mont Blanc, que bueno, no tengo ni idea cuánto costarán, unos 40, $50, dependerán, bueno,
Me disculpan para las personas que sepan de esto, pues. Pero wow, lo importante de aquí es saber y entender cómo el valor simbólico puede impactar en el producto o cómo tú, sabiéndolo manejar, ese valor simbólico de lo que tú vendes, ya sea productos o servicios, cómo tú puedes llegar a generar ese proceso de compra y obviamente enfocar porque estás vendiendo. Y ojo, y es lo que habíamos visto, el valor simbólico versus el precio. Y ahí hay muchas personas que, o sea, mucha gente de ventas que piensa, ay, es que no vendemos porque es que debemos bajar el precio. Y créanme, no querrán meterse en guerra de precios porque cada vez, obviamente, las utilidades van a bajar. Y si es que tú bajas un precio, la competencia de ley te va a copiar y te va a bajar más. Y enfocar una estrategia de ventas en el tema de bajar los precios es una estrategia perdedora. Y si es que tú estás en ese escenario, pues te invito a que pienses cómo puedes tú cambiar, darle un giro y buscar ese valor simbólico que pueda estar supliendo tu cliente, tu consumidor, a través de tu producto o servicio. Y ojo, recordar esto también, wow, que sí que es interesante que lo mencione en el libro, es que el cerebro es básico. Mientras más sencilla sea la comunicación, más efectiva será. Entonces, pero sí que nosotros antes, o sea, todo esto, ¿para qué lo digo? Para que al momento que hagamos una estrategia de comunicación en las ventas, nos fijemos de todos estos conceptos muy importantes para que, ojo, hagamos una comunicación sencilla, pero que a través de una imagen hacemos de pronto un brochure, hacemos un tríptico donde muestre o donde evoque, una vez identificado ese valor simbólico de lo que vendemos, se aplique y se lo venda a nuestro cliente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver. Memorias y percepciones. En este tema, cuando estamos en el universo mágico de las neuroventas, no existe ni lo bueno ni lo malo por sí mismo. Lo que existe son conclusiones de memorias y de percepciones creadas ya. Por ejemplo, y ahí cito un ejemplo, el que me estoy alargando en el tema, pero es que wow, es interesante. Voy a tratar de terminarlo rapidito. Un ejemplo, por ejemplo, un hombre gordito y bajito, para unas personas puede ser un hombre mal, no visionario, no inteligente. En cambio que para otros un gordito y bajito puede ser sí inteligente. ¿Y por qué? Puede ser posiblemente porque relacionan que su padre era un hombre y que fue de pronto un hombre bueno y era bajito y gordito. En cambio que otras personas, sin de pronto tener esa memoria, esa preconcepción, pueden ver a una persona de pronto que no se cuida, baja salud, no próspero, me invento, ¿no? Entonces, ojo, mucho que ver con las memorias y las percepciones ya preconcebidas. Esto tiene que ver muchísimo ya con lo que hemos vivido como tal, ¿no es cierto? Por eso, las percepciones, ojo, las percepciones son realidades en el mundo de las ventas y ojo, que también pueden ser cambiadas utilizando estrategias de neuroventas. Sí que va a ser difícil cambiar una preconcepción, una percepción, perdón, si es que esta está involucrada con una emoción muy negativa. Esto va a ser muy difícil de cambiar, pero sí que se puede. Ahora, hablando de cosas negativas, esto pasándolo ya al terreno de las ventas, puede ser que algún momento nosotros, porque como somos humanos, hemos cometido algún error ante un cliente, pues no le entregamos a tiempo, o de pronto la prenda que entregamos, por poner un ejemplo, se dañó o se descosió, pues cualquier cosa. Ojo, que esto puede ser una grandísima oportunidad para poder fidelizar a un cliente si es que corregimos el problema. Y obviamente pidiendo las disculpas necesarias al cliente y mejoramos una atención del cliente a través de un error. Se puede hacer una fidelización y ahí podríamos cambiar esa percepción negativa que puede tener nuestro cliente de nuestros productos y o servicios a través de un buen, de pedir disculpas y corregir ese error. Podríamos, pues, entonces ese cliente decir, wow, o sea, sí, bueno, se equivocaron, entiendo, yo también me puedo confundir, me puedo equivocar, perdón, pero cambiaron
rectificaron y ese es el valor. Y puedes de ahí conseguir un buen cliente. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Sí que me he pasado del tiempo. Espero que hayan disfrutado tal como yo este tema apasionante. Miren, si aquí estamos aprendiendo en el podcast estos conceptos, imagínense cómo vamos a aprender de muchísimo más ya aterrizando y con el soporte, obviamente, en los cursos que tenemos, que vamos a tener en katiaman.com. Vamos a aprender muchísimo. Recuerden, vamos a sacar un curso a la semana. Realmente les recomiendo que sigan viendo cuáles van a ser los cursos y que el 11 de marzo se apunten a este maravilloso membership sale. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero y les pido que aterricen todos estos conceptos a su negocio. Recuerden como habíamos hablado desde el primer episodio, esto no es una receta puntual que tienes que hacer esto y esto y esto. Lo que te damos son conceptos. Esto es lo que ayuda a las neuroventas para que tú aterrices esto en tus segmentos, en tu nicho de mercado. Recuerden también, recibo feedbacks, dudas, comentarios, qué temas quieren que trate, por favor, al formulario de contactar. Y de igual manera, recordarles que pueden, ya las personas que quieran beneficiarse con las consultorías online gratis, son 5 consultorías online de 1 hora cada una de ellas, llenando el formulario. Y gracias por estar ahí, escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, Google Podcast, iVoox, en fin, por suscribirse al canal de YouTube, por unirse al grupo cerrado de Facebook de Madres que Aprenden a Emprender y al Meetup de Madres que Emprenden desde Casa en Quito. Nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes con otro episodio del podcast de Madres Emprendedoras en un segmento, en el segmento de Madre versus Emprendedora, con un tema de mucho interés. Nos vemos. Un abrazo. Chao.